dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía. Luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño, y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán, el jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás, como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual es el eje más antiguo de la Fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la Escuela de Negocios y Capacitación en Alta Dirección, que hoy ya cuenta con más de 1,000 egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nucleen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas, conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Bueno, este es un video viejo, pero que decidí rescatarlo porque hace poco escuchaba una charla donde decía que lo más importante hoy es poder compartir los sueños, porque así tenemos un porqué común por el que trabajamos, seguro que vamos a poder encontrar el cómo y tranquilamente después vamos a poder llevar a cabo el qué. Así que este sueño de la Fundación del Tucumán, que en realidad es más amplio porque hoy trabajamos en función de la región, queremos que sea compartido y queremos invitarlo a todos a sumarse directa o indirectamente, porque hay distintas formas de hacerlo. Una es como lo estamos haciendo hoy con CISA, así que muchas gracias, bienvenidos, y le cedo a Santiago el control de la reunión. Bueno, muchas gracias Alberto por la presentación, voy a compartir la pantalla entonces. Bueno, entonces, solamente para contar brevemente cómo está organizado lo que vamos a exponer, en esencia vamos a hacer una breve recapitulación en un principio de todos los problemas que nos fuimos encontrando en el último mes y medio, ya va del inicio de la cuarentena, casi 2 meses, y cuáles son también las dudas que nos inquietan para los meses venideros, y en base a eso quizá tratar de responderlo en base a las mediciones que pudimos ir recabando en estos primeros resultados. Pero bueno, solo para comenzar, en esencia la cuarentena desde que comenzó, todos sabemos que generó grandes problemas a muchos sectores económicos, que se vieron imposibilitados en esencia de continuar con sus actividades con normalidad.
Y obviamente esta realidad no le fue ajena al cliente promedio de productos financieros. Sus ingresos en gran medida pudieron haberse visto afectados debido a esta realidad. Que todos obviamente desde el comienzo teníamos algunas ideas básicas de quiénes podían ser estas personas o estos sectores que se podían ver más afectados que otros, los cuentapropistas que no pudieron seguir realizando sus actividades. Individuos en relación de dependencia con sueldos variables que no pueden acumular en estos momentos quizás esas horas extra o las comisiones, las propinas, todo lo que sabemos que depende de estar presencialmente en el lugar. Personas subempleadas o con precariedad laboral que en estos momentos son una incógnita porque desconocemos completamente cuál es su nivel de actividad y cómo están haciendo para subsistir. Y finalmente, algunos empleados de actividades particulares que ya oficializaron acuerdos para reducir sus salarios. Creo que los gremios más grandes, escuchamos todos en las noticias en las últimas semanas, que algunos rubros ya efectivamente habían acordado rebajas de entre un 15%, 20%, algunas suspensiones con un porcentaje más amplio de reducción del salario. Pero bueno, en fin, todos tenemos más o menos un panorama de quiénes pueden ser los que se están viendo afectados por esta realidad que estamos viviendo. Este tipo de segmentaciones seguramente también ya la vimos en estudios de economistas, lo vemos en distintos medios, gente que se está empezando a interesar en cómo le está afectando de forma particular a su rubro la cuarentena y el parate económico que eso conlleva, o la falta de actividad. En este caso, por ejemplo, estamos citando a Roberto Kachanowski, que él dijo que más o menos de los 10 millones de empleados en relación de dependencia, hay unos 3 que estarían en graves problemas según su actividad laboral. Más allá de los números en concreto, digo, es algo que se empieza a sentir en distintos medios de comunicación masivo. Y después, quizás algo no nuevo, porque ya sucedió otras veces, pero que quizás un problema que no veíamos hace o que no esperábamos hace muchos años porque teníamos cierta estabilidad en ese sentido, es que aquellos que trabajan para el gobierno en todos sus niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, durante muchos años fueron vistos como un sector con por lo menos una gran estabilidad laboral. Y por primera vez, quizás estemos, no viéndolo porque todavía no ha sucedido, pero quizás preocupándonos de cómo va a seguir evolucionando el ingreso de estas personas cuando son las propias provincias o los propios estados locales que están viendo bajas en sus recaudaciones, ya sea por tasas, por impuestos coparticipables, por todo lo que sabemos que está sucediendo. Quizás demore algunos meses más porque son impuestos que se recolectan y que luego vuelven a los gobiernos, pero cuando la actividad baja, en algún momento esto también afecta al Estado. Por eso también nos empezamos a hacer preguntas si es lo mismo que sea un gobierno o una administración en particular y cómo le va a afectar particularmente la cuarentena. Esto, por ejemplo, de nuevo citando a Roberto Kachanowski, si nosotros analizamos provincia por provincia, cuál es el porcentaje que representan los ingresos brutos sobre el total de los impuestos provinciales, vemos que si bien es alto en todas las provincias, estamos ante una situación en la que va a ser particularmente crudo para algunas provincias y otras quizás tengan otros ingresos alternativos. Después, obviamente, estos gráficos no se preocupen, que yo la presentación la podemos llegar a compartir y se va a ver mucho más en detalle. Esto quizás lo aviso por anticipado porque hay gráficos muy ricos en datos que por ahí son difíciles de ver en la presentación en pantalla completa. Voy a tratar de hacer algún tipo de zoom o paneo por las zonas más importantes, pero bueno. En esencia, empezamos a ver algo que no veíamos quizás desde el 2001 o 2002 con el parate económico más fuerte que tuvo la economía argentina, que es que las provincias quizás inclusive empiecen a tener problemas para pagar sus sueldos. Y después, lo que empezamos a agregar son otras incertidumbres que nacen quizás de medidas paliativas que toman los gobiernos durante la cuarentena. En este caso, por ejemplo, nombramos la circular 6938 del Banco Central, que fue publicada a fines de marzo,
que estipuló modificaciones en cuanto a la clasificación de los deudores, que ellos publican mensualmente en el CENDEU, la Central de Deudores. Seguramente todos estamos acostumbrados a verificarla ya sea de forma directa en el Banco Central o a través de algún proveedor de informes comerciales. Pero en esencia lo que hizo fue congelar durante 60 días la reclasificación de las personas. Puso este texto donde dice: las entidades financieras y demás obligadas por esas normas deberán incrementar en 60 días los plazos de mora admitida para los niveles 1, 2 y 3. Es decir, los primeros escalafones, aquellas personas que se encontraban en situación normal y que ante esta situación de degradación de sus ingresos ingresan en una mora temprana o por lo menos no en las situaciones más complejas, les están dando un periodo de 60 días para normalizar estas situaciones y que no queden afectadas como morosos en estas bases públicas. Con lo cual, prevemos en los próximos meses que habrá un mayor incumplimiento de pagos, esto lo sabemos por la degradación de los ingresos, pero a su vez no veremos reflejados estos nuevos morosos en las bases públicas. Con lo cual, al momento de analizar a la persona, no solamente no conoceremos su atraso, sino que lo vamos a percibir como un buen pagador. Es casi como que lo mandamos del escalafón más bajo al más alto, y esto nos va a generar problemas, obviamente, en todo, tanto en la originación como en la cobranza. Porque, de hecho, no vamos a saber cómo se encuentra en la competencia o en el resto del mercado. Acá, brevemente, quizás le voy a ceder la palabra a Alberto, que tiene más experiencia y lo vivió en mano propia en esta situación, sobre todo en la crisis de 2001, que es el antecedente más directo que tenemos. Bueno, este tipo de medidas que se tomaron no es nueva. En la crisis del 2001 se tomaron decisiones similares, una especie de waiver de perdón en la cantidad de días hacia atraso. Aquella experiencia nos dejó muchas enseñanzas. En primer lugar, que los modelos de score siguen ordenando, eso es importante. Como decíamos en aquella época, los clientes se van cayendo ordenadamente según sus scores. Los que tienen score más alto resisten mejor y son mejores pagadores, y los que tienen score más bajo resisten peor y van atrasándose más rápidamente. Pero, aunque el score sigue ordenando, en cada uno de los segmentos hay una tasa de default mayor. Es decir, que nosotros ya podemos prever que los niveles de morosidad que nosotros habíamos pensado en el momento en que definimos los puntos de corte del score, se van a incrementar. Lo que nos da, por un lado, es esto, la confianza de saber que los individuos que aprobamos mediante nuestro punto de score son mejores que los que rechazamos, y eso es importante. Sin embargo, lo que no podemos decir con exactitud es en cuánto subirá la tasa de malos esperada entre los aprobados. No sé, Santiago, si tenés otra... Sí. Bueno, esto ya seguimos. Sí, sí. Exacto. A ver, en esencia, para sumar a lo que dice Alberto, podemos hacer simulaciones de todo esto que sucedió, que va a poder suceder en los próximos meses, pero siempre nos vamos a basar en info pasada de los meses anteriores. Nos va a seguir faltando esa info que es quiénes son los nuevos morosos, que en cierta forma no lo estamos sabiendo porque es información que va a faltar durante algunos meses. Con lo cual, podemos definir una cuota inferior de cuánto incrementaría nuestra incobrabilidad, pero no necesariamente le podemos poner un techo todavía haciendo simulaciones con un puntaje de score. Con lo cual, entendiendo básicamente que este incremental en la tasa de nuevos morosos, o sea, aquellos que van a ingresar a la mora por primera vez a la hora de cobrar, se debe mayoritariamente a una degradación de la situación económica de nuestros clientes, y esto lo decimos porque en esencia no cambió la voluntad de pago, lo que cambió fue su situación económica, que era lo que veníamos comentando previamente, vamos a tener que ser capaces de segmentar nuestra cartera en grupos pertinentes para organizar la cobranza,
por un lado, anticipando los segmentos altamente afectados por la cuarentena, para atacar esa cartera de forma especial con acciones preventivas, después vamos a hablar más en detalle en base a las mediciones que les vamos a mostrar, y obviamente facilitando el pago a aquellos poco afectados, o sea, que aquellos que siguen en una situación relativamente buena no se vean entorpecidos quizás por una cuestión operativa. Y por otro lado, siendo lo más precisos posibles para entender la cobranza esperada, que es quizás una de las mayores incógnitas que tenemos todavía a esta altura para los próximos meses, tanto en individuo como en pesos, entender cuál va a ser el flujo de dinero de la cartera que ya originamos previamente a la cuarentena. Por otro lado, también en algún momento cuando tengamos que volver a prestar, estos mismos grupos me tienen que servir para evitar la aprobación de esos individuos que pertenecen a los segmentos más afectados, momentáneamente, no porque sea una medida definitiva, pero mientras podamos monitorear su recuperación, y a su vez priorice la aprobación y la oferta en individuos de los sectores menos afectados, o incluso afectados positivamente. Algunos pocos sectores inclusive vieron su situación con alguna leve mejora en esta cuarentena por una mayor demanda de trabajo. Y que sea lo más preciso posible para minimizar el impacto en la tasa de aprobación y mora, exponernos lo menos posible a la mora y que no decaiga de forma abrupta la originación. Con lo cual, para llegar a estas segmentaciones que hablábamos, tuvimos que plantear alguna metodología de cómo iba a ser. Por un lado, encontrar una caracterización de la situación laboral de los individuos analizados, que sea lo más precisa posible, y a los segmentos clásicos que manejamos normalmente, que es autónomo, privado, público, etcétera, sumarle un mayor grado de apertura o de granularidad para poder encontrar segmentos pequeños y relevantes, es decir, que yo pueda tomar acciones precisas en grupos pequeños con un comportamiento muy distinto al del resto. Por ejemplo, dentro del sector público, intentar diferenciar el origen de los fondos por el nivel de administración, lo que veníamos nombrando anteriormente, y a su vez entender qué rol cumple el individuo durante la cuarentena, porque no va a ser lo mismo, no solamente el nivel de administración pública, sino también si pertenece a las fuerzas del orden, si es maestro, qué rol cumple inclusive dentro del gobierno. Por otro lado, en el sector privado, lo que hicimos fue analizar el CIU, que seguramente lo habrán visto y estarán familiares, es el código de actividad que usa AFIP, que vemos normalmente en las constancias de inscripción de las empresas o de los autónomos y monotributistas, que nos dice cuál es su actividad principal. Ese código único de actividad es bastante complejo, tiene miles de clasificaciones, y muchas veces se solapan mucho entre sí. Quizás para un mismo rubro encontremos 5 o 6 que más o menos describen lo mismo y cambien muy poco, con lo cual lo que hicimos fue tratar de agruparlo en un conjunto reducido, sin solapamientos, y pasar de esas 2.000 actividades a más o menos 200, como para que sea manejable a nivel humano, pero no perder el nivel de precisión. Y de esta forma, darle mayor fortaleza estadística también a las mediciones, porque vamos a tener mayor cantidad de casos en cada categoría. Antes quizás encontrábamos muy poco pobladas cada una. Lo mismo obviamente lo vamos a aplicar a los autónomos o monotributistas, solamente que en este caso, en vez de medir la caída de la actividad de su empleador, vamos a medir la caída de la actividad propia del cuentapropista. Y por otro lado, un ítem que queremos nombrar y en el que tuvimos que hacer particular énfasis a la hora de desarrollar estas mediciones, es que en el porcentaje de impago que nosotros medimos, no se debe mezclar las personas que no pudieron pagar por una cuestión meramente de que no tenían las bocas de pago habilitadas o que era mucho más complejo pagarlo. Tuvimos que hacer con comercios que hayamos sabido a ciencia cierta que tuvieron durante un mes o durante gran parte de la cuarentena abiertas sus bocas y que la gente, si quería ir a pagar, podía hacerlo, para que no se mezcle la imposibilidad de pagar con la falta de voluntad de pago o la imposibilidad económica. Y en ese sentido, paso a mostrar por ahí la desagregación más grande, después vamos a ver más en detalle, pero de los sectores tradicionales. Voy a hacer un poquito de zoom, así se ve mejor. Donde en esencia nosotros lo que estamos midiendo acá
van a ver a la izquierda los grandes sectores de la economía, que son los jubilados, el privado, el autónomo, lo que nombrábamos recién, los distintos niveles de administración pública. Y por otro lado, un grupo privado en particular que siempre usamos como termómetro de la situación argentina, que es el sector automotriz, es uno de los primeros que resiente el parate económico, y que se usa mucho como termómetro para anticipar lo que puede llegar a suceder en otras actividades. Y por un lado, lo que tenemos es su promedio de pago durante la cuarentena, lo que acá ponemos como post-cuarentena es cómo pagaron a la fecha del vencimiento durante la cuarentena, y ese mismo sector cómo lo venía haciendo en el mes inmediatamente anterior, es decir, en marzo, previo a que sucediera lo que todos sabemos. Y algo que no quiero olvidar de nombrar, que yo creo que en este slide no lo tengo, pero básicamente lo que nosotros medimos es que la incobrabilidad a la fecha del vencimiento, o la falta de pago a la fecha del vencimiento, en esencia, en casi todos los comercios y entidades que nos permitieron medir su cobranza, se duplicó. Este es un número que lo observamos en absolutamente todo el mundo, pero de forma muy desbalanceada según el segmento. Si ven lo que sucede aquí abajo, por ejemplo, los empleados del segmento público nacional tenían un impago de 5,30 previo a la cuarentena y de 5,48 ya comenzaba la cuarentena, es decir, casi no veo una variación. El empleado público de la Administración Pública Nacional casi que sigue pagando de la misma forma que lo hacía previo a que comience la cuarentena. Sin embargo, empezamos a ver esa pequeña degradación entre los niveles administrativos. Ya el provincial empieza a pagar un poco peor, y el municipal mucho más. Y todos creo que en general leímos que los municipios a nivel país habían visto una caída en su recaudación de tasas de aproximadamente el 50%, es decir, fueron los primeros en recibir el coletazo de la baja de la actividad económica. Por otro lado, el privado se encuentra más o menos en mitad de tabla, no está ni mejor ni peor que lo que sería el que no valida una actividad formal, o los autónomos y monotributistas, que son los que el cuentapropista, en cierta forma, está en la peor de las situaciones. Pero después lo que vamos a ver es que ese privado es muy heterogéneo internamente, no todos tienen el mismo nivel de afectación, de hecho hay extremos muy amplios. Esto que les voy a mostrar aquí brevemente es básicamente los puntos exactos que cayeron durante la cuarentena, y solamente para aclarar, esto está mayormente influenciado por una tarjeta de crédito abierta, con lo cual por eso también son números que parecen relativamente bajos, pero para una tarjeta de crédito un incremento de 5 puntos es un número enorme. Por eso decíamos que siguen duplicando inclusive su incobrabilidad. Y estos son, en esencia, los puntos que subieron absolutos su incobrabilidad durante la cuarentena. Y van a ver lo que comentábamos antes, que el sector de la Administración Pública Nacional está con 0,17, un muy muy bajo, y va sumiendo de forma progresiva, hasta llegar al privado, que subió 3 puntos, el sector automotriz, que era ese que hablábamos de termómetro, subió 8 puntos, que en esencia es triplicar el impago a la fecha del vencimiento. Y quienes no valían actividad se encuentran más o menos entre los 5 y 6 puntos, igual que los monotributistas y autónomos. Esto sería el desglose más amplio, pero obviamente nos interesa mucho saber qué está sucediendo en el sector privado y la relación de dependencia según el rubro del empleador. Solamente para ver las puntas o los extremos, que quizás son los que ilustran de forma más clara lo que nosotros queremos mostrar, si hacemos las mismas mediciones, pero en estos segmentos, obviamente después esta tabla que les estamos mostrando acá reducida en 2 puntas, contiene las 200 completas y se las podemos compartir sin ningún problema, pero bueno, esto es para que sea más legible y más ameno en la presentación. Aquí lo que vemos es obviamente segmentos que nosotros sabíamos que iban a estar complicados, pero que le estamos poniendo un número exacto de qué tan mal están. Y encontramos distintos rubros, como puede ser las estaciones de GNC, que nosotros sabemos que el combustible ya había bajado más o menos 80% su distribución, el GNC bajó aún más,
Aquí cuando ponemos gastronómico sería el empleado, no el que hace un delivery o el que tiene una casa de comida, sino el gastronómico que trabaja en un restaurante y su sueldo básico solamente es un porcentaje bajo de sus ingresos, esa persona que no está en estos momentos recibiendo las propinas y todo lo que depende de que esté físicamente en el lugar. La obra pública que se vio paralizada en gran parte durante la cuarentena, en este caso también, bueno, los empleados de veterinarias, algunas empresas de distribución y correo. Acá cuando ponemos hogar sería el retail de hogar, o sea, esa venta minorista de artículos para el hogar, que subieron básicamente, si yo pongo la diferencia, están triplicando, a veces cuadruplicando su aumento en el incumplimiento a la fecha del vencimiento. Por otro lado, encontramos algunos sectores que no se vieron tan afectados, y quiero hacer una aclaración porque seguramente están todos mirando turismo ahí, que es uno que dice que hace entre los menos afectados. Esto no es hotelería ni alguien que haga actividades turísticas, es básicamente empleados en relación de dependencia de grandes empresas de paquetes turísticos como Despegar o algo por el estilo, que tiene una plantilla de relación de dependencia muy grande y que en los primeros meses no se vio afectada por la cuarentena. Recién ahora estamos empezando a ver las primeras suspensiones. El segmento de hotelería, después lo vamos a ver más bien en los autónomos y en otras mediciones, ese sí se ve en gran medida afectado. Pero después vemos, por ejemplo, venta al por menor en hipermercados, que es un rubro que siguió funcionando con total normalidad, porque siempre estuvo exceptuado en la cuarentena. De hecho, muchos de sus empleados hicieron más horas que las que hacían previamente a la cuarentena, porque el comienzo fue de una carga muy fuerte para la venta minorista de alimentos. Educación, el retail de salud, que son las farmacias básicamente, o todo lo que venda insumos de salud, que también fue exceptuado en la cuarentena. Telecomunicaciones, servicios de la banca minorista, bueno, todos rubros que son relación de dependencia con un sueldo que no es variable y que a su vez fue exceptuado de la cuarentena. Entonces, obviamente vemos mediciones que son buenas, inclusive en algunos casos, que son casi idénticas a lo que había sido su medición de incumplimiento a la fecha de pago previo a que comenzara toda esta problemática. Solamente para agregar algo también, algo pertinente, ya que estamos hablando con público mayoritariamente de Tucumán, obviamente estas actividades, cada una muestra un incumplimiento particular, pero a su vez también tenemos que saber qué peso va a tener eso en la actividad económica más cercana a nosotros y a qué porcentaje de la población económicamente activa corresponde dentro de nuestro público objetivo. Entonces, quizás nosotros lo que podemos llegar a ver en Tucumán es que el privado y la relación de dependencia del gobierno estatal están casi equiparados en cuanto a su importancia. O sea, ahí tenemos que seguir seguramente de forma bastante atenta la progresión de los sueldos de los empleados públicos en la provincia de Tucumán. Lo mismo que el jubilado y pensionado, que tiene casi un 20%. Obviamente estos números van a estar en parte sesgados por la información que podemos recabar de nuestros clientes, pero no deja de ser al público que nosotros apuntamos, con lo cual entendemos que son mediciones que siguen siendo útiles. Lo mismo cuando miramos el desglose por actividad de las relaciones de dependencia, por ahí entender cuánto corresponde al segmento de salud, que sabemos que sigue funcionando bien, o a productos alimentarios que también lo hacen, y por otro lado, cuántos pertenecen a construcción, que sí van a tener un golpe mucho más fuerte. Bueno, todas estas mediciones que nosotros veíamos antes, quizás atarla a una composición de nuestro público objetivo y obviamente de nuestra cartera. Esto simplemente como para graficarlo de una forma un poquito más visual, los sectores, cómo se encuentra cada uno. Acá lo que estamos es planteando poner hacia la izquierda aquellos que están por debajo del nuevo promedio de incumplimiento a la fecha del vencimiento, y a la derecha aquellos que están por encima, y obviamente vemos de forma muy clara que los que tienen el mayor problema son del privado para abajo, y de ahí para arriba vemos los distintos niveles de la administración pública que todavía no muestran tantos problemas. Por último, lo mismo, si lo vemos en puntos absolutos de caída, cuál fue su cobranza absoluta,
lo que veíamos antes en forma de tabla, pero quizás nos muestra de una forma mucho más clara la magnitud de las diferencias. Esto es, en esencia, lo que veníamos comentando antes, pero visto por actividad, voy a pararme por aquí. Estos son la parte de abajo de la tabla, aquellos que decimos que están muy por debajo del nuevo promedio de incobrabilidad dentro de la cuarentena, aquellos que se mantienen relativamente bien, casi parece un chiste humor negro, pero los que siguen estando mejor que todos son los fúnebres, que a los cuales su actividad no se les ve mayormente afectada por ningún tipo de pandemia, de hecho quizás hasta incrementada. De ahí podemos... A ver, Alberto, creo que estás con el micrófono silenciado. Sí, pero te hablo tranquilamente cuando quieras. Ah, Alberto decía, no, Alberto, nuestro Alberto. Ah. No, no, está bien, no había ningún comentario. Está bien. Ok, pero ok, perdón. El único comentario, Santiago, algunas personas preguntaron sobre los porcentajes que están que estás dando. ¿De qué manera se calcularon? ¿Son porcentajes de qué? Sí. ¿De personas, de pesos? Son porcentajes de personas, porque en esencia lo que nosotros podemos llegar a medir es cuántos individuos dejaron de cumplir. Luego lo que uno puede hacer en base a estos sectores es decir qué composición de mi cartera tienen y en base a eso hacer una predicción de lo que a mí me va a corresponder en pesos, que es un poco lo que nosotros estábamos planteando a la hora de decir... tengo que prever cuál va a ser mi flujo de dinero de acá en adelante. Pero sí, estamos hablando, y eso me olvidé de aclararlo, siempre de individuos y de su incapacidad de pago, no de los pesos. Y también queríamos poner en claro eso que decíamos antes, que son porcentajes relativamente bajos, pero porque estamos haciendo mediciones sobre una actividad con incobrabilidad relativamente baja, como son las tarjetas de mercado abierto, del estilo que dan, por decir un nombre propio, una Mastercard, una Visa, algo por el estilo, este mismo tipo de mediciones nosotros las hemos hechas en segmentos con una tasa con una tasa de mora más alta y con un riesgo más alto, como puede ser la venta de motos financiada o la venta de ropa deportiva, rubros que sabemos que son más complicados, y lo que nosotros analizamos es que si bien las tasas de mora son más altas, el nivel porcentual de caída siempre es más o menos el mismo, porque nunca cambió la voluntad de pago. Lo que se vio es esto que estamos viendo acá, que es el incremento del no pago por degradación de los ingresos, que fue lo único que varió en un mes. Y por eso siempre decimos, no miremos tanto los números absolutos, sino por lo menos relativamente, los números relativos de quienes están peor y quienes están mejor, que eso va a ser lo que me va a permitir ordenar mi cartera y evitar aquellos que están en el fondo. Por eso también expresamos en las tablas que después les vamos a compartir el incremento a nivel porcentual, si incrementó 200%, si incrementó 300%, y no tanto en números absolutos, que es lo que estamos mirando en este gráfico. Santiago, otra pregunta que te están haciendo es si estos porcentajes son sobre deudores de tarjetas, de bancos, de retail, ¿de qué tipo de proveedor de crédito? Bueno, eso es más o menos lo que comentábamos recientemente. Es una tarjeta y a eso se deben los números relativamente bajos. Pero todo esto que estamos viendo lo pudimos replicar inclusive en otros segmentos mucho más riesgosos de la actividad crediticia, donde el nivel porcentual de incremento se seguía manteniendo y los segmentos siempre eran los mismos. O sea, la verdad que en ese sentido no vimos diferencias. Si estamos exponiendo estos números, se debe mayoritariamente a un tema de volumen, de que las tarjetas, como la que analizamos, tienen un volumen muy, muy grande de gente que nos permiten darle mayor estabilidad a la muestra. Esa es una aclaración importante. Es una tarjeta no bancaria, pero que está utilizada en todo el país y que tiene una gran mezcla de segmentos socioeconómicos, prácticamente equivalente a la pirámide de la Argentina. Es decir, no está concentrada en un segmento socioeconómico determinado. Exactamente. Bueno, y después, básicamente lo que decíamos antes, quienes están a la derecha, que son los segmentos que están peor que otros, lo que decíamos antes,
todo lo que sea manufactura, lo que aquí ponemos belleza, que son las peluquerías, todo lo que sea tratamientos estéticos, no médicos, digamos, el retail de Electro, que cayó de forma muy fuerte, el retail minorista en general, la CRT, que quizás todo lo que sea contrataciones y ese tipo de cuestiones se vio muy, muy tocado, los gastronómicos, que era lo que antes diferenciábamos, lo que era delivery de lo que era lo que era un restaurante y las personas que trabajaban en relación de dependencia, bueno, etcétera. Todo eso es ese segmento que vemos hacia la derecha, y que, como decíamos antes, quizás está concentrado en muy pocos la peor caída, y eso sería lo que uno debería tratar de exceptuar para beneficiar al otro puesto de la curva. Lo mismo quizás visto desde los números absolutos, creo que no vale la pena entrar mucho en detalle, son básicamente los mismos segmentos, cambian los números, pero se encuentran en el mismo lugar. Y por último, hacer un paréntesis bastante importante en lo que son las personas autónomas o en relación de dependencia. Cuando nosotros miramos quiénes están acá arriba de todo en el nivel de incumplimiento, son básicamente los mismos que vimos antes, pero lo que sí vamos a ver es que el nivel de impago incrementa aún más, porque es una persona que se encuentra en una posición mucho más frágil ante el parate de la economía, porque no tiene un ingreso fijo y depende exclusivamente de lo que él trabaje. Por eso vamos a ver hotelería, el retail de hogar, manufactura, todo lo mismo que habíamos visto antes, pero números que antes iban entre 12 y 20 puntos, ahora van a ir entre 15 y casi 30, es decir, es el mismo efecto, pero inclusive magnificado en los autónomos y los cuentapropistas, los monotributistas en general. Obviamente, poseemos las mediciones segmentadas tanto en lo que es relación de dependencia como autónomos y monotributistas, y obviamente podemos compartir los números completos para que los analicen y puedan hacer sus proyecciones, pero lo que queríamos dejar como ítem más relevante es uno puede esperar el mismo efecto, pero más fuerte. Entonces, con estas mediciones y poniéndole ya un número concreto y quiénes son los que están empujando la incobrabilidad para arriba, o sea, quiénes me están incrementando la incobrabilidad desde que arrancó la cuarentena, uno puede empezar a hacer, para tratar de paliar esta situación, un análisis masivo de la cartera a cobrar con los préstamos otorgados previos al inicio de la cuarentena, lo cual nos va a permitir, por un lado, lo que hablábamos antes, mínimo prever la cobranza en base a la caída esperable de la composición de la misma. Cuando me preguntaban antes si era en pesos o en individuos, yo decía, son individuos, pero luego al hacer el análisis individualizado de mi cartera, yo a eso le puedo poner un monto en pesos, porque sé quién me va a pagar con cierto porcentaje de certeza y quién no me va a pagar y cuánto le presté a cada uno. Por otro lado, deberían poder agilizarle la cobranza a aquellos menos afectados, ya sea mediante mayor seguimiento por comunicaciones o por lo que yo pueda hacer, y habilitándole, hablando de lo que son la habilitación de canales de pago suplementarios, yo me imagino que esto ni siquiera se los tengo que contar, pero en los últimos días estuvimos todos viendo cómo agregábamos la posibilidad de pagar desde nuestra casa, por home banking, por Mercado Libre, por Rappipago, por lo que sea, metimos 10 canales de pago nuevos, y ahora, bueno, sería cuestión de quizás hacerle hincapié a ese cliente que tiene una buena predicción de pago, pero que yo necesito decirle que tiene esos canales nuevos y que quizás le cueste adaptarse, pero deberíamos hacer un seguimiento como para que lo haga. Por otro lado, en el otro espectro, generar planes preventivos de refinanciación a aquellas personas que se encuentran en los segmentos más afectados. Nosotros sabemos que si un segmento multiplicó por 7 su no pago a la fecha de vencimiento, los números que siguen en los meses siguientes seguramente sean muy malos también, y deberíamos ir hablando ya preventivamente de ver de qué forma nos puede pagar, si ampliando el plazo y bajando la cuota, cuál es la forma, pero quizás poner la prioridad de nuestros agentes de recupero en esa gente y de forma preventiva. Porque esto, de nuevo, es algo que seguramente no se los tengo que explicar, pero en la cobranza lo importante siempre es llegar primero que la competencia al cliente y con la estrategia que se adecue a su realidad. El que lo haga primero seguramente va a ser el que va a cobrar.
Por otro lado, en algún momento seguramente podremos empezar a originar préstamos nuevamente por el levantamiento paulatino de la cuarentena, pero lo vamos a tener que hacer con el cuidado de no hacerlo por encima de nuestro nivel de riesgo tolerable, que era lo que se vio desdibujado por todas estas situaciones. Con lo cual, nuevamente, en base a recibir este tipo de segmentaciones y armar nuestras estrategias alrededor de ellos, nosotros deberíamos poder priorizar los préstamos a aquellos segmentos poco afectados por la cuarentena y, por otro lado, evitar temporalmente a aquellos con problemas, más aún sabiendo que las bases públicas no van a reflejar sus problemas. Es decir, son personas que van a pertenecer a un segmento que está muy, muy afectado por su actividad económica y la cuarentena en sí. Y por otro lado, vamos a ir a las bases públicas y nos van a decir, esta persona está en situación 1, cumple perfectamente y no va a reflejar que ya viene atrasado quizás casi 90 días. Con lo cual, deberíamos ir pensando en cómo poder incluir estas reglas complementarias a nuestros sistemas. Hoy en día, en la mayoría de las empresas ha habido un gran avance tecnológico en los últimos años. Todos hemos incorporado sistemas que nos permiten agilizar la originación. Es momento quizás de ver cómo incluimos este tipo de reglas correctivas de nuestra política de originación en nuestros sistemas o inclusive en los procesos manuales. Porque hay que entender que una vez que el mercado comience a operar nuevamente, más allá de la fidelidad que tenga nuestro cliente, no va a esperar a nuestras demoras. No es que va a estar esperando un mes a que nosotros digamos, bueno, ahora sí volvemos a prestar. Si nosotros decimos que no estamos prestando, seguramente va a haber alguien que ya lo está haciendo. Pero por otro lado, estamos con un riesgo adicional que vamos a tener que afrontar de alguna forma y vamos a tener que hacer uso de estas métricas para evitar una exposición innecesaria. Con lo cual, un poco para redondear, uno debería ir incluyendo ya desde ahora este tipo de adecuaciones al sistema, porque quienes estén listos para prestar desde el primer día van a tener inclusive una gran oportunidad de captar clientes de la competencia que no están siendo atendidos. Y un poco, para entrar más en detalle en este último punto, nosotros estamos acostumbrados en cobranza y en riesgo crediticio en general a tener unos plazos de tiempo en nuestros estudios, que siempre manejamos evoluciones de muchos meses, medimos la cobranza hacia atrás, cómo fue cayendo escalonadamente, hacemos mediciones quizás de cuánto recuperé en un año, y este tipo de mediciones que tenemos que incorporar ahora quizás cambien dramáticamente en cuestión de días o semanas, o sea, quizás se terminó esta cuestión de ir mirando semestralmente la revisión de las políticas o trimestralmente. Ahora 3 meses es la cuarentena completa y en algunos casos la apertura y el cierre de una actividad completa. Con lo cual, tenemos que poder estar midiendo constantemente que aquellos que siguen sin permiso de retomar sus actividades, o inclusive aquellos que lo retoman, pero de una forma muy, muy entorpecida por los nuevos protocolos, van a haber recrudecido sus índices de incumplimiento. Es gente que va a empezar a acumular muchos meses de ingreso bajo y esas personas inclusive van a haber mayor cantidad de problemas para pagar. Por otro lado, aquellos que sí pudieron retomar su actividad no van a ver una mejora de un día para el otro. Va a ser bastante paulatina hasta que puedan pasar estos problemas que vieron, con lo cual tenemos que estar midiendo en qué momento ingresan en esa zona que a nosotros nos parece lo suficientemente robusta como para volver a prestarle de nuevo. Nosotros, como proveedor de informes comerciales y en cierto sentido de software para riesgo crediticio, obviamente facilitamos herramientas que permiten adaptarse de forma ágil a estos cambios. Pero más allá de nuestras soluciones concretas propias que podemos llegar a comercializar nosotros, siempre decimos que el uso de motores de decisión en ese sentido es el mejor aliado de una política cambiante, no solo porque permiten hacer adaptaciones de forma muy rápida, o sea, no hace falta cambiar el sistema todas las semanas y hacer una publicación con todos los cambios que eso implica y los problemas operativos y la disponibilidad del programador, etcétera, sino además porque después vamos a tener que hacer un seguimiento de todas las transacciones que van a venir y entender cómo estábamos originando, porque si estamos cambiando nuestras reglas crediticias todos los días en base a lo que venimos midiendo en las actividades económicas de nuestros clientes,
después vamos a tener que tener cierto tipo de trazabilidad de por qué a una persona yo le presté y a otra no, porque si no, no vamos a entender nada de lo que pasó en los primeros meses. Y si tenemos un incremento o una baja de la mora, no vamos a saber quizás explicar de dónde viene. Por eso, bueno, tratar de siempre recomendar el uso de una herramienta que ahora está empezando a ser adoptada fuertemente en Argentina, como son los motores de decisión. Si es el nuestro, obviamente estaremos contentos de trabajar con usted, y si no, siempre igualmente recomendamos, aunque sea consultar con la competencia, pero creemos que es algo esencial para seguir en nuestra actividad. Y finalmente, quizás tocar de forma muy tangencial, porque es un tema muy largo, pero creo que todos en mayor o menor medida estamos usando modelos predictivos hoy en día para originar y para cobrar. Hacemos algún tipo de medición basada en el riesgo y la voluntad de pago del individuo. Nosotros en los últimos meses lo que estuvimos ingresando al mercado es un nuevo modelo que no solo mide la voluntad de pago, sino la sustentabilidad de la deuda, es decir, cuánto lo afecto yo al prestarle un monto de dinero, quizás le estoy prestando demasiado, a la mora, qué tan sustentable es en los próximos meses ese préstamo que estoy originando. Son modelos que en el resto del mundo se conocen por modelos de sustentabilidad o affordability, como le dicen en Estados Unidos, etcétera. Y creemos que nosotros los habíamos pensado quizá por otros motivos previo a la cuarentena, pero que hoy en día quizás inclusive revaloriza este tipo de modelos, porque vamos a tener que pensar con mucha mayor sutileza cuánto estamos dispuestos a prestar. Pero bueno, en esencia eso era lo que queríamos mostrarles hoy y comentarles, y obviamente si tienen alguna pregunta, tratar de ver si la podemos contestar. Antes de pasar a las preguntas, quería agregar dos conceptos. Uno sobre lo que estaba mencionando Santiago de los modelos de sustentabilidad. En realidad, esos modelos lo que nos permiten saber es no si puedo o no prestarle a una persona, porque para eso ya están los modelos de riesgo, sino que son un poco más sutiles que la idea de relación cuota-ingreso. Nos dice cuánto le puedo prestar en base al endeudamiento que ya tenía en el mercado y el endeudamiento que yo le estoy agregando. Porque está claro que cuando yo calculo por un lado el riesgo de una persona y por otro lado le otorgo un préstamo que cambia las condiciones con las que yo hice ese cálculo. De manera tal, porque ahora está más endeudado que antes. Entonces lo que pretendemos rescatar con este tipo de modelo, que no se aplica a toda la gente, sino solamente a los que solicitan crédito y ya tienen deuda previa en el mercado, también con nosotros mismos, es poder precisar mejor el cuánto le puedo prestar. Y por supuesto, en los extremos influye poco, para los muy clientes muy malos o para los clientes muy buenos no va a ser significativo, pero en la franja media es significativo. La otra aclaración que quería hacer es la siguiente. Muchos nos preguntan si nosotros un análisis como el que acaba de presentar Santiago sobre la morosidad por rubros, lo hemos incorporado a nuestro score. Y en realidad lo que tenemos que aclarar es lo siguiente. Estamos en una situación muy dinámica. Los scores requieren, en la Argentina siempre es difícil, pero requieren algún mínimo de estabilidad para poder hacer un desarrollo nuevo que mida estadísticamente la repercusión de las distintas variables. Entonces, en esta situación tan dinámica, consideramos que los scores no deben ser modificados. Hay que sostener los que tenemos porque van a sostener bien el orden de los clientes, quiénes son los mejores, quiénes son los medianos, quiénes son los peores. Eso no hay ninguna duda y es una experiencia que ya tenemos de las distintas crisis del país, incluyendo la del 2001-2002. Los scores no deben ser modificados. El nuestro tiene una suerte de que, por un lado, tenemos una base propia importante que nos compensa en parte ese waiver que hay en la información del Banco Central, y que de alguna manera
ya estábamos incorporando, no con la sutileza del análisis que ahora nos está mostrando Santiago, ya estábamos incorporando en forma dinámica, periódicamente, ajustábamos por sectores de actividad. Y eso sigue funcionando y nos ayuda a que nuestro score ordene en principio mejor que otros. Ahora, lo que decimos a partir de todo el análisis que les mostró Santiago es tomar los modelos predictivos, tanto los genéricos como los propios, pero complementarlos con reglas que dinámicamente habrá que ir cambiando y que se relacionen con el rubro de actividad al que está vinculado el deudor. Y esto no hay otro remedio que hacerlo por regla, porque va a ser una situación muy dinámica y no puede ser dentro de los modelos predictivos. Ahora sí, quedamos para las preguntas que tengan ganas de hacer. Había una ahí de Guillermo que decía, ¿cómo podemos sacar provecho en estas circunstancias de la factura de crédito en forma práctica? Por lo que yo conozco del tema, la factura de crédito es una herramienta más para las empresas, no para las personas. Nosotros nos hemos hablado especialmente del crédito de las personas. No queremos meternos en el tema del crédito de las pymes. Creemos que el problema que van a tener que las facturas de crédito ya tienen sus dificultades. Las grandes compañías no aceptan que recibir facturas de crédito y creemos tampoco van a ser una solución mágica, ¿no? Pero bueno, estaría un poco fuera del alcance de la charla de hoy, que estábamos hablando del crédito a personas físicas. Las preguntas las pueden hacer, o las escriben, o las pueden, activen sus micrófonos y pueden hacer las preguntas directamente, ¿no? Ahora, yo quería aprovechar para hacer una consultita adicional sobre cómo interpretar un poco los números que nos han mostrado. Por ejemplo, en una de las primeras diapositivas nos mostraba de que para los autónomos, los monotributistas, pasaron de un porcentaje de impago de aproximadamente, no sé, del 7% al 12%, si mal no recuerdo. Entonces, quería un poco entender ese número, digamos, ya me explicaron que era por cantidad de personas. Ahora, eso sería, por ejemplo, nos decían también que era sobre medición de una tarjeta de crédito. Entonces, eso serían, digamos, personas que, entran en una mora de 30 días, digamos. Es decir, que es un primer resumen que de cuenta que no están pagando, digamos, que antes ese porcentaje era un 7% y ahora medido ese mismo porcentaje un mes después, pasa al 12, digamos. ¿Esa sería la interpretación del porcentaje del impago? Exactamente. Ahí nosotros lo que verificamos para hacer la medición es que primero que nada fueran individuos que tuvieran vencimiento o resúmenes de cuenta en ambos meses. Es decir, que hayan tenido que pagar su resumen tanto en marzo previo a la cuarentena o fines de febrero, depende de cómo cayera la fecha de vencimiento, y luego que tuvieran otro vencimiento en... digamos, desde el 20 de marzo en adelante. Cosa que uno dijera, esta persona este vencimiento lo cumplió, este vencimiento lo dejó cumplir. ¿Qué fue lo único que cambió en el medio? Que entramos en la cuarentena. Y por otro lado, que hayamos entrado en la cuarentena y hayas dejado de pagar, pero que el motivo de esa falta de pago no sea porque vos me cerraste los locales, o sea, que el lugar donde yo pudiera pagar esa tarjeta siguiera abierto. Pero en esencia es eso, es una persona que tenía su resumen de cuenta, un mes lo pagó, entró la cuarentena, vino el nuevo resumen de la tarjeta y no lo pudo pagar. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Mientras empiezan las preguntas, le quiero ir compartiendo algo que escuché hoy en una charla y que lo ha planteado en algún momento Santiago. Dice, hoy
todos estamos por ahí muy abocados a ver cómo salvarnos, pero hay que estar pensando también en el mediano y largo plazo en paralelo. ¿No? En esto de después de salvarse, hay que pensar qué es lo que tengo que cambiar, que es algo ya en un horizonte de unos 2 meses, ¿no? Para poder seguir vendiendo cuando vaya cambiando el contexto, pero también tengo que pensar cómo reinventarme, porque las reglas después de la cuarentena y ya en un plazo de unos 6 meses van a ser quizás totalmente distintas y hay que trabajar con múltiples escenarios. Este planteo de Santiago es, vayamos preparando estas alternativas para cuando se abra el crédito, porque lo que no va a haber es tiempo, ¿no? O sea, el cliente, como decía, va a salir a buscar aquello que esté disponible en ese momento, y si no lo tenemos nosotros, lo va a buscar con otro. Y esto entra dentro de esta línea, de lo, como le digo, que escuchaba, que me parece muy interesante, si no es para... Si bien uno dice, bien, me pongo a trabajar en cómo salvarme, porque es lo que no sé si voy a existir dentro de 2 o 3 meses, pero hay que ir haciendo ese ejercicio en paralelo, y que esto de preparar a nivel de lo que es la parte de otorgamiento, creo que es muy importante e interesante. Sí, sobre todo además con los tiempos que implica muchas veces la adaptación de los sistemas. Bueno, todos sabemos los delays que solemos tener habitualmente. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, la información la vamos a tener que preguntar a Carlos, cómo va a tener la información. Nosotros vamos a subir la información a la página de la Fundación junto con el video de la presentación de hoy. Y bueno, el tema perdón, estaba distraído leyendo lo que escribía. Así que todo esto lo van a tener ustedes disponible a partir de, hoy es viernes, así que a partir del lunes lo van a tener disponible. No se escucha, Alberto. Perdón, la grabación entonces va a estar disponible en la página. Me distraía leyendo lo de Luis. Así que les agradezco a la gente de CISA, que no solo son Santiago y Alberto, que los que aparecieron, sino que Fátima, que está acá en Tucumán, y Romina, con la que de alguna manera son los que se han potenciado, le han permitido que esto se organice. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, a bueno. Gracias a la Fundación que siempre está apoyando. Gracias por el espacio. No, gracias. Muy clara y muy buena la presentación, Santiago. Yo que he tenido que armar una tarjeta de crédito y después conducirla, entiendo la importancia de todos estos datos que vos has aportado hoy día.